Hablamos y un reclamo muy importante. Hay un conflicto en el Valle de Punilla entre la ciudad de Villa Carlos Paz y la comuna Estancia Vieja, refiriéndose al servicio de agua potable. Vamos a saludar a un integrante de la comisión de este servicio, la comisión CIEP de Estancia Vieja, Mariana Pérez. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mariana. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, bueno, como ustedes están comentando, estamos con un conflicto con Villa Carlos Paz, bueno, con riesgo de perder nuestro sistema de agua, ¿no? De un sistema que desde hace 75 años abastece a nuestra comunidad. Bueno, esto se ha dado por hubo una expropiación, a nuestra forma de ver, engañosa, por parte de Villa Carlos Paz, donde después del cambio de ejido, este terreno donde está la cisterna que presta nuestro servicio de agua. Hay una dificultad con lo que va a hacer es hacer una expropiación diciendo de que era de utilidad pública este terreno y esta cisterna, que había que rehabilitarla para darle servicio, para dar servicio de agua. Y esto lo, por supuesto, sin mencionar de que esta cisterna funcionaba para Estancia Vieja y como bien público, y que estaba en funcionamiento. Bueno, esto, lo que nosotros, cuando nos enteramos de la expropiación, un grupo de vecinos nos enteramos en el año 2022, esto fue en el 2021. En el año 2022 nos enteramos de la expropiación, empezamos a investigar y nos damos con que en la documentación que conseguimos desde el año 1948, cuando se construye esta cisterna hasta la fecha, este terreno con este bien público había sido cedido y está registrado en el registro de la propiedad a nombre de lo que en ese momento era el organismo de agua de la provincia de Córdoba. Y Villa Carlos Paz, obviando todo eso, expropia a las ex dueñas del lote, o sea, a las que cedieron el lote a la provincia. Así que, bueno, estamos ahora en con esta disputa. Villa Carlos Paz está presionando para que nuestra comuna firme un convenio donde aceptamos desalojar, ya está pedido el desalojo de Estancia Vieja, de este terreno con esta cisterna. Y bueno, Carlos Paz está presionando. Mariana, la pregunta es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las familias que residen en Estancia Vieja? ¿Y por qué Villa Carlos Paz hace apropiación o toma posesión por medio de una expropiación en el 2021 de esta cisterna, de este espacio que provee de agua potable, entiendo, a la comuna, a la localidad? ¿La quieren derivar hacia Villa Carlos Paz? ¿Ese sería el fin? Mira, lo que dice el convenio que pretende Carlos Paz, el gobierno de Carlos Paz que firme Estancia Vieja, dice que nosotros nos tendríamos que salir de la desalojar la cisterna y construirnos una nueva y hacer un sistema de agua independiente para el 1 de diciembre de 2024. Uh-huh. Y que ellos se quedarían con la cisterna esa, la parte de Carlos Paz, que actualmente una parte de ese servicio también lo presta Estancia Vieja, por una cuestión técnica y por una cuestión también legal, que en su momento, cuando se hace el loteo que incluye Estancia Vieja, estaba todo unido, Villa del Lago, Villa Ernestina, o sea, hay una parte de Carlos Paz que en el sistema de agua está unido al sistema de agua de Estancia Vieja. Mariana, para cerrar la nota, ¿cuántos vecinos afecta esta situación de Estancia Vieja? Y bueno, en Estancia Vieja, a toda la población, que somos unos 3.000 vecinos, Y bueno, estamos ahora en una instancia que la semana que viene vamos a estar, nos han admitido, nos han dado una audiencia en la justicia, donde vamos a poder presentar toda esta prueba,
y pedir la intervención del APRI, el organismo de agua, que es el verdadero dueño del terreno y de la cisterna. Mariana Pérez, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Bueno, abrazo de pronto grande. Se resuelve el problema. Abrazo.